Qué no, bueno si no que el chile, se va a pegar a la olla, hombre. Tengo otra. Le contaré de la vez que encontré mi fortaleza para superar. Este contiene 400 años. Habrá que reconstruirla por completo. Es en serio. Estos planos no tienen sentido. Perfectos. Miren. Aquí. Medimos la librería y en realidad tiene 4 metros más de largo. Parece un mausoleo. Vamos bien entonces, ¿no? Jonah, presiento algo. Nos estamos acercando. Busquemos señales de López por aquí. Estas notas las escribió el fundador de la secta de los siete. Habla de unos fondos destinados para restaurar la biblioteca. Thank you.
Jonah, aquí se describe la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Creo que nos estamos acercando. Sigamos buscando. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. El fin de los tiempos. Una garza y un eclipse.
Esta cruz parece del siglo XVII. ¿Será que la dejó López? El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Y bajo sus alas encontrarás refugio. Jonah, las dos citas bíblicas. El sol se oscurecerá y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Hay todo un mural aquí abajo. Veracruz. La cruz verdadera. ¿Es lo que creo que es? El cofre de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Via Crucis. Pero faltan varias. Antes del siglo XVII solo había 7. Quizás se remonte a la época de López. Es uno de sus indicios. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Veamos si hay alguna cruz olvidada por aquí. Cuando encontremos la caja, ¿cómo le quitaremos la llave a Domínguez? Ya se nos ocurrirá. ¿Encontraste algo? Sí. Jesús toma la cruz. Ayúdame con esto. Es una caída larga. ¿Quieres ir primero? Veamos a dónde conduce.
gracias. Segunda estación. Jesús se cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulante Dom. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Camina mientras tengas luz. No me gustaría que me enterraran aquí. Mi cabeza terminaría detrás de alguna cruz. Camina mientras tengas luz, para que la oscuridad no te consuma. Parece una pista. O una amenaza. Parece como la Virgen María. Tercera estación. Jesús se encuentra con su madre. Ese espejo está polvoriento. Te ayudaré a subir. Funcionó. La luz indica esta dirección. Oh, ¿qué le pasó a esta gente? Parece que la luz activó algo. ¡No! ¡Lara! ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidado. Debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a los frescos. En este hay una mujer. En este como que está aceptando la cruz. Parece que estas personas fueron torturadas, colgados del techo. No creo que fuera solo una cripta. Yo me encargo. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿eso es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones de la cruz? Pero con momias. ¿No es un sacrilegio? No necesariamente. Tal vez querían hacer un último homenaje. O simplemente estaban locos. Debe ser la sexta estación. Parece una iglesia. Y estos parecen ser monjes. Uh-huh.
Así que López fingió toda la crucifixión con momias. Le están enjugando la cara, creo. Es un sacrilegio. Creo que este era un lugar de culto para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de ese panfleto. Clavan a Jesús en la cruz. Oh, qué asco. Menos mal que no viví durante... Creo que está levantando la cruz. Está cargando la cruz. La inscripción. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Es para nosotros? No dejes que López se te meta en la cabeza. Ya causó suficientes problemas. Bien, hagámoslo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de la cruz. López hizo que su discípulo lo emparedara y luego... ¡Bang! Sin testigos. Solo las manos de alguien justo arrancarán el destino de las mías. Creo que eres tú. Nos envió a una cacería sin sentido. Saboteó todos los indicios. Para proteger el cofre de la Trinidad. Y del pueblo de Paititi. Solo dejó que lo consumiera por completo.
¿Dónde está? No lo sé. Solo quiero el cofre. ¡Púdrete! Entonces no hay más que decir. ¡Gonaro! ¡Alto! ¡Deja que se vaya! Déjalo libre y te entregaré el cofre. Lara, ¿qué estás haciendo? Ya perdí a muchas personas. Sé que así es. Tu padre era brillante. Me lo arrebataron antes de comprenderlo. Era mi amigo. Pero era obsesivo y cesante. Tú no lo conocías bien. Se rehusaba a ver el potencial de destrucción en su labor. Tenía que parar. Hiciste que lo mataran. Él quería guiar al público a Paititi. Todo lo que amo, todo por lo que combatí. Mi mundo se habría destruido. ¿Y qué pasó con mi mundo? Por favor, Lara, no creerás que es lo mismo. Lo es si tienes 9 años. ¡Era una niña! Había demasiado en riesgo. Toda una civilización, cientos de años de independencia, miles de vidas. No tenía elección. ¡Siempre hay una opción! Aún no es tarde. Puedes honrar a un Uratu y restaurar el sol. No. Hay que eliminar la amenaza. Eres un sucio, egoísta, cobarde, asesino. ¿Y tú, Lara? ¿Cuántas vidas arrebataste? ¿En busca de qué? ¡Lara! ¡Huye! ¡Deténganlo! Unidades, habla el comandante Rourke. El cofre es John Amayaba, idiota. Amigo de Croft. Sin armas, disparen si lo ven. ¿Qué diablos? ¿Era Rogue? ¿Pasó corriendo? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Diablos, no. Si hay algún cambio en nuestro estado, nos lo dirá. Tengo que reconocerlo. Este es un gran lugar para vivir. Un volcán. ¿Y ahora qué?
¿Comandante Rourke? Mantengan el canal despejado. Pero señor, escuchamos alteración en el noroeste. La situación está bajo control. Repito, mantengan este canal despejado. Rourke, fuera. De vuelta a Khan y todo terminará. Maldita ceniza por todas partes. Hace un rato que no hay novedades. ¿Quién construye una misión junto a un volcán? ¡Mucho cuidado! ¿Era Rogue? ¿Pasó corriendo? Sí. ¿Deberíamos llamarlo? Diablos, no. Si hay algún cambio en nuestro estado, nos lo dirá. De vuelta a Khan y todo terminará. ¿Comandante Rourke? Mantengan el canal despejado. Pero señor, escuchamos alteración en el noroeste. La situación está bajo control. Repito, mantengan este canal despejado. Rourke, fuera. Mucha conversación por radio. ¿Quién construye una misión junto a un volcán? ¡Uno menos! Recibido. Encontraremos al responsable. Hay que averiguar qué diablos está pasando. Ajá. Sepárense. Armas preparadas. Recibido, líder del equipo. Será mejor que eche un vistazo. ¡Objetivo avistado! ¡Dispara! ¡Esto hará que te muevas! ¡No vas a conseguir nada! ¡Lo sabes, verdad! ¡No empieces a correr! ¡Aquí es donde morirás! ¡Mierda! No vi a dónde fue.
aquí Rourke. Jonah Mayaba tiene el cofre. Croft fue vista por última vez en la iglesia. Encuéntrenlos. ¿La dejaron sola en la iglesia? Era un caos ahí dentro. Obviamente, pero es Croft. Había algo más importante de qué preocuparse. ¿Cómo pretender escapar? Se acabó. No tiene a dónde huir. Esta gente no se rinde nunca. ¿Cómo diablos consiguió el cofre? Mayaba está aquí. ¿Dónde está Croft? Bien, ahora intentemos mantener al enemigo adentro. ¿Dónde está? ¿Podría estar ahí? Conmigo. Cobran todos los flancos. Negativo, aquí no hay nada. La encontraremos. Por Dios. Hay que ir a investigar eso. Ah, sí. No se alejen. Encuéntrenla. Recibido. Barrido de zona en curso. ¡Aquí hay algo! ¿De dónde saliste? ¡Scrap! ¡Ataca! ¡Última oportunidad! ¡Ríndete! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Puedes hacerlo mejor! Maldita sea, la perdí. Será mejor que mire ahí arriba. Juraría que era por ahí. Jonah, ¿dónde estás? Estoy en el cañaveral. No me pueden ver. Agáchate bien. Voy para allá. Imposible. No puedo cargar más.